17 de abril de 1961, cerca de 1.500 exiliados cubanos desembarcaron en Playa Girón, provincia de Las Villas, en la región central de Cuba, en un esfuerzo por liberar a su patria de la dictadura comunista de Fidel Castro, que había tomado el poder engañando al pueblo que lo había apoyado, creyendo que era demócrata. La Fuerza Aérea de Castro hundió varias naves de la flota expedicionaria y atacó a la brigada. Después de 3 días de intensos combates contra fuerzas muy superiores y sin el prometido apoyo aéreo, la brigada 2506 fue vencida y la mayoría capturada. Nos preguntamos qué circunstancias histórico-políticas determinaron que surgiera la brigada 2506. ¿Por qué fracasó la invasión? ¿Qué consecuencias tuvo para Cuba ese fracaso? ¿Qué consecuencias tuvo para América Latina? ¿Qué consecuencias tuvo para Estados Unidos y el resto del mundo? En este documental trataremos de responder a estas preguntas y exponer la historia real de la Brigada 2506. El día 1 de enero de 1959 comenzó una nueva era para Cuba. Con la huida del dictador Fulgencio Batista, el país se llenó de regocijo, pero a la vez cayó en un gran vacío de poder. Ese vacío lo llenó rápidamente Fidel Castro Ruz, un joven abogado que se había alzado en armas, prometiendo el retorno a la democracia y la libertad contra el gobierno producto de un golpe de Estado. Castro sobresalió sobre otros grupos revolucionarios que también lucharon contra Batista. Con su movimiento 26 de julio logró apoyo popular, así como la prensa, especialmente la internacional. El pueblo de Cuba depositó su confianza en este nuevo líder como nunca antes. Pocos pensaron que el nuevo caudillo pretendía burlarse de sus promesas y permanecer en el poder indefinidamente a cualquier precio. La Cuba que heredó Castro en 1959, a pesar de la crisis política, era un país en su etapa de despegue económico, sin grandes desniveles sociales y estaba a la cabeza de América Latina en los indicadores de niveles socioeconómicos más importantes. Poco a poco se va observando que los ideales proclamados en la Sierra Maestra son olvidados, como la restauración de la Constitución de 1940, las elecciones en 18 meses y la libertad de prensa y sindical. La aplicación masiva de la pena de muerte causa conmoción internacional. Se observa además la creciente falta de tolerancia a la crítica, la violación de los procesos judiciales y las confiscaciones de propiedad sin justificación ni compensación. Poco a poco se van controlando las instituciones sociales, como los sindicatos y organizaciones gremiales, y situando en su dirección a personas de claros antecedentes comunistas. Estos eran indicadores claros de que se avanzaba hacia ese tipo de sistema por el cual no había luchado el pueblo cubano. Mas Castro seguía negando que él o su gobierno fueran comunistas. Y toda esa campaña de comunista al gobierno revolucionario, campaña falsa, campaña canallesca, que ni nos preocupa ni nos asusta. El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Paralelamente se van creando las estructuras represivas como la seguridad del Estado, llamado el G2. Se comienza la militarización del país con la creación de las milicias por sector laboral, así como los CDR o comités de vigilancia por cuadra. Todo esto con el asesoramiento del bloque comunista que comienza también a proveer abundantes armamentos. Por otra parte, los líderes democráticos que se manifiestan contra esta tendencia son marginados, encarcelados, fusilados o tienen que ir al exilio. En febrero de 1960 se inician los vínculos formales con la Unión Soviética con la visita de su vicepresidente Anastas Mikoyan. Esto da lugar a la primera manifestación pública de protesta anticomunista bajo Castro, realizada por estudiantes ante la estatua de Martí en La Habana el 5 de febrero. La protesta fue reprimida con violencia. Muchos de estos jóvenes formaron parte después de organizaciones anticastristas que lucharon valientemente en Cuba. Algunos de ellos salieron al exilio y se integraron a la operación que se convertiría en la Brigada 2506. Para esa época, comienza el conflicto con la Iglesia Católica.
que va a culminar con la expulsión y salida del país de centenares de sacerdotes y monjas y religiosos entre 1960 y 1961. Para fines de 1960, era evidente que Castro marchaba hacia la creación de una dictadura comunista bajo el disfraz de populista con medidas beneficiosas para el pueblo. Durante 1960, comienzan las organizaciones a combatir al nuevo dictador, que tienen que ser clandestinas, pues no se permite oposición. Se producen los primeros alzamientos campesinos, principalmente en las montañas del Escambray. Comienzan de nuevo los sabotajes en las ciudades y en el campo. Por otra parte, una gran parte de la población sentía la necesidad de escapar del creciente totalitarismo, marchando al exilio por vías legales y también ilegales, especialmente si estaban perseguidos. Creación de la Brigada 2506. La necesidad de unir fuerzas para combatir mejor al naciente totalitarismo castrista, respaldado por los soviéticos, impulsa a los dirigentes de las principales organizaciones de extracción democrática a crear un organismo político, el Frente Revolucionario Democrático FRD, presidido por Tony Barona, destacado líder democrático cubano. Los dirigentes del Frente, ante el enorme poderío militar provisto ya a Castro por la Unión Soviética, buscan el apoyo norteamericano, pero estos asumen la dirección de la operación militar y se inician inmediatamente los reclutamientos de exiliados para una acción armada. La estructura política estaba constituida primero por el Frente Revolucionario Democrático, compuesto primero de 5 organizaciones y luego de 6. Más tarde, ese Frente Revolucionario Democrático se convirtió en Consejo Revolucionario. Todo comenzó con la aprobación del programa de acción encubierta contra el régimen de Castro, que aprobó el presidente Eisenhower el 17 de marzo de 1960. La Brigada 2506 es el brazo militar, fue el brazo militar del Frente Revolucionario Democrático. Los Estados Unidos deciden actuar contra Castro al percatarse del rápido avance del comunismo en Cuba y después de haber fracasado los intentos de negociación con Castro, que se mostraba cada vez más inflexible. Este rápidamente confiscaba las propiedades de cubanos y norteamericanos. Desafortunadamente, no quedaba otra alternativa ante esta situación que acudir a las armas. Por medio de la gestión de Manuel Artime, líder del Movimiento de Recuperación Revolucionaria, se reúnen en la isla Yusepa un grupo inicial de 60 jóvenes. Los primeros llegan el 14 de mayo de 1960. Ellos serían el embrión de la Brigada 2506. Bien, en la isla Yusepa nos entrenamos aproximadamente 50 personas. Ahí había individuos que tenían un background que oscilaba entre ex ejército cubano y miembros del estudiantado cubano que habíamos salido de la isla para entrenarnos. El entrenamiento que se hizo allí fue de telegrafía. Yo era uno de los radiooperadores y que empezó allí, continuó después en otros lugares. Y también nosotros estuvimos ahí aproximadamente unos 2 meses. Se dividieron el grupo inicial de 60 hombres que estábamos en la isla de Yusepa en 2 grupos, un grupo para entrenar en guerra de guerrilla, fuera urbana o rural, y el otro grupo se llevó a otro lugar a entrenar como radiooperadores, radiotelégrafos. El 4 de julio de 1960 llegaron los primeros exiliados cubanos a los campos de entrenamiento situados en Guatemala. Cuando llegamos a Guatemala nos recogieron en una guagua individuos cubanos, pero nos disfrazaron hasta cierto punto como si fuéramos guatemaltecos. Nos llevaron a un lugar que se llamaba la finca Helvetia, que estaba debajo de lo que fueron después el campo de entrenamiento de la brigada. Miguel Álvarez nos explica el plan de acción original. Fue un plan elaborado por el coronel Vallejo de acuerdo con la Agencia Central de Inteligencia, en donde él tenía como experiencia su lucha en las Filipinas y creía que el ablandamiento en Cuba tendría que venir por unos tines negros, grises y blancos, que eran los que iban a trabajar en montaña, ciudad, campo y ciudad. Hacia fines de 1960, se descubre que Castro pronto tendría en operación aviones MiGs con pilotos entrenados en el bloque soviético, con lo cual se fortalecería muchísimo más. Para 1961, ya habían recibido más de 30.000 toneladas de otros armamentos. Esto implicaba la necesidad de una acción militar rápida y decisiva.
Más tarde los planes cambiaron y se constituyó lo que se llamó la Brigada 2506. No obstante, equipos de infiltración se mantuvieron hasta el año 63 en muchos casos. Los equipos que trabajaban en guerrilla urbana fueron infiltrados en Cuba desde el año 60 y algunos salieron de Cuba hasta el 63, algunos desgraciadamente no salieron nunca. Al cambiarse la estrategia de la guerra de guerrilla a la convencional, se estructura una brigada de asalto que se compondría de 6 unidades de infantería, llamadas batallones, aunque cada una tenía unos 200 hombres aproximadamente. Entre ellos estaban el de paracaidistas, más uno de armas pesadas y una unidad de tanques. Incluía también una fuerza aérea, así como una unidad naval. Existía una unidad llamada Operación 40 para realizar labor de mantener el orden y crear gobiernos civiles y otra de operaciones especiales de infiltración dentro de Cuba. Se contó también con una sección sanitaria con notables médicos cubanos. Otra unidad de unos 100 hombres al mando del ex comandante Nino Díaz realizaría un desembarco diversionario en la provincia de Oriente, mientras otra unidad naval realizaría otro simulacro de desembarco al norte de Pinar del Río. La muerte durante el entrenamiento de Carlay, Carlos Rodríguez Santana, el brigadista 2506, le da ese nombre a la brigada. El brigadista Vicente Blanco diseñó el emblema de la brigada, que fue usada en el desembarco y aún se conserva con orgullo. El entrenamiento en Guatemala se llevó a cabo en las bases Trax y Halcón, la aviación en Retaluleo. El Estado Mayor del Frente estaba encabezado por el coronel Eduardo Martín Elena, de ejemplar ejecutoria, y por otros militares de carrera. El capitán Oscar Alfonso Carol es el primer cubano que ocupa la jefatura de la base Trax. Por desacuerdos fundamentales con los asesores norteamericanos, Carol es sustituido en la jefatura por José Pérez San Román. El 4 de febrero de 1961, el coronel Martín Elena presenta su renuncia como jefe del Estado Mayor al recién creado Consejo Revolucionario presidido por José Miró Cardona, al no permitírsele visitar los campamentos y participar en la elaboración de los planes militares. Manuel Artime se convirtió entonces en el enlace entre el Consejo y el aparato militar, cuyo mando supremo estaba en manos de Estados Unidos. Algunos brigadistas nos hablan de cómo era la moral en los campamentos. La moral era alta, todo el que estaba allí estaba porque quería estar allí y porque sabía que era para ir a liberar a nuestra patria. Yo diría que era muy alta, gran deseo de ir a Cuba, tenían la inspiración de que íbamos a liberar a Cuba. La cosa primordial, y había una canción que cantaba un muchacho que era del grupo y que compositor, García Rubio. Qué triste estoy, lejos de ti. Ay, pero qué voy a hacer si mi deber es... La canción Qué triste estoy, lejos de ti se compuso en el Betia, en la finca El Betia. Nosotros acabamos de llegar de Yusepa y entonces fue una inspiración a base del sentimiento de todos que habíamos dejado las novias, otro las señoras recién casados. Y entonces, pues la canción, nosotros todas las tardes nos reuníamos, cantábamos y fui haciendo la canción. Estamos en el destierro, pronto vamos a pelear. Nuestra patria no reclama un ideal. Sobre la religión en los campamentos, nos cuenta el paracaidista y hoy padre, Sergio Carrillo. La actividad de la Brigada 2506 comienza en los campamentos con el padre Cabero, que era el capitán de la aviación. El padre Lugo y el padre Macho, que eran de la parte militar, y el padre Acera, de la parte de los paracaidistas. En ese momento se unía la vida espiritual con la misa diaria y sobre todo la consejería para orientar a los soldados en la parte espiritual. Sobre la fuerza aérea en la brigada, nos habla su piloto Matías Farías. La fuerza de la brigada estaba compuesta por 3 escuadrones, un escuadrón de combate formado por 17 aviones B-26, un escuadrón de aviones DC-4 de transporte y un escuadrón de aviones C-46. Los DC-4
eran 4 aviones y los C-46 eran 5 aviones. Sobre la formación de los pilotos, todos eran altamente calificados porque procedían de academias militares de los Estados Unidos. A las guerrillas rurales, compuestas mayormente de campesinos y exmilitares rebeldes, era necesario ayudarlas. La Fuerza Aérea de la Brigada asumió esa responsabilidad. Esto se convirtió en un serio problema logístico. El rol principal de la aviación, todavía más importante que durante la invasión, fue antes de la invasión, cuando se hicieron innumerables misiones a la zona del Escambray para reabastecer a las tropas que estaban luchando contra el gobierno de Castro. Y en total un vuelo completo de abastecimiento del Escambray podía durar hasta 11 horas. La lucha clandestina. Con anterioridad al 17 de abril de 1961, miembros de la brigada fueron infiltrados en Cuba. Algunos fueron a las ciudades y otros se unieron a las guerrillas en las montañas. Jorge Gutiérrez Izaguirre, infiltrado en la zona sur de Matanzas, tiene una interesante historia que contar. En un combate, un 19 de marzo del año 61, fui herido en el pecho de un balazo. Los dos compañeros míos que iban junto a mí cayeron muertos instantáneamente. Posteriormente, como nunca había yo perdido el conocimiento, intentaron rematarme en dos ocasiones, estando herido en el piso y ya capturado, por supuesto. El FAL se le encasquilló al oficial que quiso rematarme. Soy llevado al hospital en gravísimas condiciones, operado posteriormente. Por discusiones con agentes de la seguridad del Estado que me cuidaban en el hospital, se me cierra la cámara de oxígeno. Y gracias a una enfermera que reacciona y le avisa al director del hospital, salvo la vida una vez más. Y por último, pudiera yo señalarle que estando todavía herido, con el pecho abierto en el hospital militar de Matanzas, 5 días después del fracaso de Playa Girón, de la brigada, fui llevado a juicio un domingo 23 de abril del año 61 con la petición de pena de muerte por fusilamiento. Salí del juicio condenado a pena de muerte. Se sabía que ya tenían el campo de tiro de Limonar preparado para la ejecución mía y de otro miembro de la guerrilla que también se le pidió la pena de muerte. Y una hora antes del fusilamiento, que estaba señalado para las 9 de la noche, llegó una orden de Castro de La Habana aguantando los fusilamientos en toda Cuba. Para finales de 1960, la vinculación de Castro con la Unión Soviética se hace evidente. El clandestinaje contra la nueva dictadura cobra fuerzas. Muchos se unen a esa lucha. La mayoría de estos provienen de las filas de los que habían combatido a la dictadura de Batista y no querían ver traicionados aquellos ideales. El capitán Luis Chinea, ex oficial de la columna del Che Guevara, nos explica. Cuando termina la guerra, pues termino con el grado de capitán y empiezo a trabajar con el gobierno revolucionario de que en aquel entonces, posese con la revolución, y rápidamente me voy dando cuenta de que la revolución es traicionada por Castro y que la revolución no es lo que se prometió en la sierra por la que nosotros peleamos. Muchos de los compañeros que más tarde después cumplirán junto conmigo en el movimiento MRR, junto al doctor Manuel Artime, que también era teniente del ejército rebelde, tenía los comandos rurales, y ahí empezó el movimiento MRR a trabajar con los revolucionarios y los oficiales del ejército rebelde, y se empieza a hacer la lucha contra Fidel Castro. Otro oficial rebelde que se unía a la brigada fue Tomás Vázquez. Vi cómo el comunismo se desenvolvía en Cuba, que los de afuera no lo sabían, y nosotros lo sabíamos. Pues ahí comencé ya a conspirar contra Fidel Castro en Cuba. Uno de los brigadistas infiltrados fue Javier Souto. Nosotros los clandestinos vivíamos con nombres cambiados y con familias que estaban pretendiendo que llevaban una vida normal. Iban a sus trabajos, tenían sus trabajos, sus negocitos, sus cosas, y llevaban su vida normal. Vivíamos con esa familia como si fuéramos parte de esa familia. Estas familias fueron verdaderos héroes, pues arriesgaban la vida con cárcel y en muchos casos pagaron ese precio.
el plan de acción militar. El presidente Kennedy heredó de Eisenhower el plan que había evolucionado hacia una acción militar convencional. La nueva estrategia contempló inicialmente un desembarco aéreo naval por la ciudad de Trinidad. Habría un ataque aéreo masivo al mismo tiempo del desembarco que destruiría la Fuerza Aérea de Castro, compuesta por los aviones dejados por el gobierno de Batista, que incluían jets T-33 y veloces cazas ingleses. Con ese ataque, la brigada podría tener el control total del aire, una premisa fundamental para el triunfo. Kennedy tuvo grandes dudas respecto al plan, pero decidió seguir adelante. Le hizo grandes modificaciones para que no se viera la mano norteamericana, y con ello le quitaba grandes posibilidades de éxito. El nuevo plan, llamado Operación Pluto, aprobado el 4 de abril y hecho a petición de Kennedy, implicaba un nuevo lugar de desembarco en la zona de Playa Girón y Bahía de Cochinos. Otro factor importante era contar con el aporte del extenso clandestinaje que pudiera realizar sabotajes y que los descontentos con Castro en las Fuerzas Armadas se pasasen a la brigada. En la zona liberada se establecería un gobierno en armas y se pediría ayuda al exterior. El control de Estados Unidos sobre los planes y la logística militar era total. Los cubanos exiliados confiaban absolutamente en los Estados Unidos. El deseo de luchar y derrocar a Castro era tal que no se reparó en los peligros que esa confianza entrañaba y que los Estados Unidos podrían abandonar a sus aliados. Habría ataques aéreos por 2 días antes del desembarco para destruir la aviación de Castro. La nueva operación tendría el gran inconveniente de no tener alternativas en caso de fracasar, no pudiendo unirse a las guerrillas rurales como en el plan de Trinidad. Tenía como aspecto positivo el tener una pista aérea y pocas vías de acceso. Todo estaba listo para la Operación Pluto. Los aviones, barcos y los miembros de la Brigada 2506. El 29 de marzo de 1961 se decide en la Casa Blanca que el desembarco se realice el 17 de abril. El desembarco, la guerra y la derrota. El plan contemplaba además un ataque por Oriente antes del desembarco como acción diversionaria dirigido por el ex comandante rebelde Nino Díaz. Uno de sus participantes explica. Lamentablemente la operación no ocurrió, no pudo llevarse a vías de hecho porque estaba virtualmente tomada toda la costa y se nos dio instrucciones entonces de continuar hacia Bahía de Cochinos, a donde llegamos pues 2 o 3 días tarde y ya todo estaba virtualmente perdido. La acción diversionaria por la playa de Baracoa al norte de Pinar del Río se llevó a cabo exitosamente, simulándose un desembarco por medios electrónicos en la noche del 16 de abril. Esto provocó un gran desplazamiento de tropas hacia esa zona. El día 14 de abril, parte de Puerto Cabezas en Nicaragua hacia Cuba, la mayoría de la brigada a bordo de viejos barcos mercantes. El Houston, el Río Escondido, el Atlántico, el Caribe y el Lake Charles. Los paracaidistas, después de recibir instrucciones de combate, parten en la madrugada del 17 de abril. El presidente Kennedy había afirmado públicamente que los Estados Unidos no intervendrían en Cuba a pesar de haber ellos organizado enteramente la operación. Por su parte, los dirigentes cubanos confiaban con el apoyo norteamericano, dadas las promesas de Kennedy de ayudar a los luchadores por la democracia. Hasta el último momento, Kennedy tuvo reservas sobre la operación. En discusión con Allen Dulles, jefe de la CIA, consideró sobre la opción de deshacerse de la brigada. Kennedy afirmó, si tenemos que deshacernos de ellos, es mejor que los tiremos en Cuba, especialmente si ahí es donde quieren ir. El día 15 se realiza el primer ataque aéreo. Siguiendo con su temor de que no se notase la presencia norteamericana en la operación, el presidente Kennedy ordenó reducir a la mitad los aviones atacantes con la idea de causar menor revuelo publicitario. El coronel Matías Farías nos explica sobre esto. El rol principal durante el bombardeo del día 15 fueron 3 aviones a San Antonio, 3 a Columbia y 2 a la base aérea de Santiago de Cuba. En esa misión fueron averiados 3 de los aviones, 1 se perdió.
En este bombardeo, Fidel pierde, yo te diría que 3/4 de la Fuerza Aérea de Aviación de Caza que tenía. Fidel cuenta en el momento del desembarco en Playa Girón con una aviación de 8 a 7 aviones de caza y una aviación de 4 aviones bombarderos. Con un solo avión de caza, un solo T-33 o con un solo Sea Fury, él podía decidir el combate. Como resultado de los ataques aéreos del 15 de abril, el gobierno cubano denuncia en las Naciones Unidas, por medio de su canciller Raúl Roa, el ataque y acusa a los Estados Unidos como agresor. El embajador norteamericano ante las Naciones Unidas, Adlai Stevenson, no sabía los detalles de la operación de bombardeo. Él, sin saber que era falsa, repite la versión oficial de la CIA. Niega la participación de su país en el bombardeo, alegando que se trata de pilotos de Castro que al desertar habían bombardeado sus bases. Stevenson queda en ridículo y amenaza con renunciar. Se crea un gran escándalo con consecuencias muy negativas para la brigada. El bombardeo del día 16 se suspende después que habían 12 pilotos ya en el salón de operaciones, listo para salir al aire. Yo era el número 4 y nos encontramos en la línea de vuelo, listo para abordar los aviones, cuando llegó la orden de cancelar. Eran las 11:45 minutos de la noche del día 15, o sea, para amanecer, íbamos con 4 horas de vuelo, amaneceríamos sobre Cuba el 16. Con estas cancelaciones se rompía la premisa vital del dominio del aire. Castro sería entonces el que controlaría el aire. En el entierro de los muertos en el bombardeo, Castro declara que la revolución es socialista. Por otra parte, el ataque del día 15 alertó de la inminencia del desembarco y comienza una enorme redada de desafectos al régimen. El clandestinaje había sufrido grandes pérdidas con la captura de importantes dirigentes, pero era numeroso. Al no recibir aviso, se quedó sin actuar y no pudo ayudar a la brigada. Ya estaban desembarcando las tropas y esa noche se suponía que a mí y a mi team nos tiraran 2 toneladas de armas en Cruz de las Villas, que era cerca de Girón. De hecho, nuestro hombre de explosivos había estado en Girón esa semana, analizando los puentes para ver cómo los podíamos volar con explosivos, si había algún problema o algo. Y qué casualidad que en esa misma semana viene la invasión y nosotros hubiéramos podido volar esos puentes para parar las tropas de Castro. Fíjese usted qué cosa más interesante. Cuando puse mi radio y puse la antena y tiré la señal, me respondieron de la base de acá de Estados Unidos. El mensaje, no se me olvida, decía: tropa grande y bien armada en acción en región sur de Las Villas, punto. Ayúdenlo, punto. Entonces yo le respondí en otro mensaje: ¿con qué los voy a ayudar si no teníamos armas? Tenía mi pistola nada más. Los arrestos masivos fueron enormes. En aquellos días me arrestaron a mí primero y después a mi esposa. Y entonces supimos después que efectivamente se calculaba que había como 100.000 personas en clandestinaje. ¿Cuántas fueron detenidas? Tampoco tengo el dato exacto, pero fue una cosa inmensa. Se contaba con un apoyo decisivo y desgraciadamente ese apoyo no pudo producirse porque vino la orden de la Agencia Central de Inteligencia, que desgraciadamente tenía en sus manos el poder necesario para manejar estas cosas, la orden de stand by, no se muevan, esperen órdenes. En la noche del día 16 de abril, desembarca en Bahía de Cochinos el primer grupo de brigadistas. El desembarco comenzó a las 11:30 del 16 de abril. La idea era de hacer 2 desembarcos, uno por Playa Girón y otro por Playa Larga. La idea era que iba a ser de sorpresa. Entonces los hombres ranas, 5 de nosotros con Grayson Lynch desembarcamos por Playa Girón.
y cuando estábamos en el proceso de acercarnos a la playa, a unos 80 metros de la playa, pues vino un jeep con las luces encendidas y dio la vuelta y empezó a enfocarnos los faros. Inmediatamente tuvimos que atacar al jeep porque el jeep nos había descubierto. Se había roto el factor sorpresa. Los brigadistas encontraron pronto otro gran obstáculo: la presencia de arrecifes de coral que dañaron los botes de desembarco hechos de fiberglass. Estos corales habían sido confundidos por los planificadores como simples algas, a pesar de que los cubanos conocedores de la zona les advirtieron que eran corales. Todo esto atrasó enormemente el desembarco. Por primera vez se producía en Cuba un asalto en combate de paracaidistas. La misión de estos era bloquear las carreteras de acceso a Playa Girón. Se lanzaron en las zonas de San Blas, Palpite y Yaguaramas. Fue en Playa Larga, en Bahía de Cochinos, donde se producen los primeros combates. Allí desembarcó el Batallón 2 al mando de Hugo Sueiro, junto con Erneido Oliva, segundo jefe de la brigada y jefe de ese frente de batalla. Yo pertenecía al Batallón 2, que tenía misión de hacer contacto con los paracaidistas unos 15 kilómetros tierra adentro. Desembarcamos en Playa Larga a las 2 de la mañana. Nos acercamos a la playa y comenzaron los disparos desde la playa. A la vez, desde el barco, podíamos ver las trazadoras. Es en esta zona donde se produce el encuentro bélico más importante del proceso, la Batalla de la Rotonda. Nosotros desembarcamos aparte del resto de la brigada por en la punta de la caleta del barco chino que se llamaba Playa Larga. Esa noche nos tocó sostener un combate en el cual venía la primera oleada, eran 7 tanques de Fidel Castro y sabemos que peleamos contra el batallón de la policía, el batallón de Cienfuegos y el batallón creo que tenía el número 339, si no mal recuerdo. En aquellos momentos éramos 80 y pico de personas los que estábamos en esa rotonda. Teníamos 2 tanques, los tanques que teníamos nosotros estábamos en muy mal situación, no tenían municiones antitanques, pero sí teníamos unos héroes que eran los que estaban dentro de esos tanques. Por documentos que después salieron en las revistas de Bohemia, ya comunista, y por el proceso, cuando nosotros nos interrogaron estando presos, se estima que las bajas que sufrió Fidel Castro en total fueron más de 4.500, de ellas 3.000 fueron alrededor de la zona de Playa Larga. Las fuerzas de Castro reaccionaron con rapidez y fuerza. Su estrategia fue impedir el desembarco. Concentraron su ataque por medio de su fuerza aérea en los barcos que traían los vitales suministros. También sometieron a la brigada a un incesante barraje de artillería. A las 6:30 de la mañana el barco Houston fue atacado por los aviones de Castro en Bahía de Cochinos. A las 9:30 fue hundido frente a Playa Girón el barco Río Escondido, que llevaba municiones para 10 días de combate, así como el vital trailer de comunicaciones. Precisamente estando yo en la playa, en Playa Larga, yo vi al barco Houston, donde el cual mi padre era el capitán, allí en el horizonte, y vi cuando fue atacado por la aviación castrista y vi cuando empezó a echar humo y a hundirse en el mar. Precisamente ese fue probablemente el momento más impactante para mí de todo lo que es el episodio de Playa Girón. Sobre el hundimiento del barco Houston nos habla Luis González Lalondrí. El capitán Luis Morse logró encallar el Houston, salvando así muchas de las vidas de los hombres del Batallón 5 que a esa hora no habían podido desembarcar por falta de lanchas para hacerlo. Paracaidistas del primer batallón capturan San Blas. Son reforzados por el tercer batallón, que pronto recibe el fuego de las fuerzas rebeldes. Toda esa noche estuvimos peleando
con lo que se reportó aproximadamente 4 batallones de infantería, 2 de tanques. Por la mañana ya nos habían atacado ya con la artillería y tuvimos que retirarnos al sur de San Blas. En ese momento nos reconcentramos e hicimos un contraataque. Este contraataque utilizamos todos los medios que teníamos, los cuales eran de morteros 81 milímetros y 4.2 y un tanque que nos había llegado de Playa Girón. Con ese armamento pudimos efectuar un contraataque en el cual nos sorprendieron las fuerzas de Castro porque huyeron despavoridas. Al comienzo, las fuerzas de la brigada tomaron prisioneros a soldados de Castro. Tratamos a los prisioneros como se debe de tratar en toda guerra y ellos quedaron complacidos al final de este trato nuestro. La colaboración fue inmediata desde que desembarcamos en toda el área de Bahía de Cochinos, tanto en el frente de combate como en el interior de Playa Girón. Y hay casos que todavía no hemos querido dar a la publicidad de miembros de las Fuerzas Armadas de Castro que cuando fueron hechos prisioneros y profesos se dejaron coger prisioneros, querían integrar nuestras fuerzas en contra del sistema que imperaba en Cuba. En Playa Larga se peleó ferozmente. Hubo hazañas heroicas. Santa María, como saltó por arriba de un tanque y a culatazo mató al jefe de la tripulación de ese tanque. Yo vi como gente saltaba de las carreteras y le tiraban granadas a los tanquistas. Como los tanques de nosotros se fajaban, retrocedían cuando avanzaba el tanque y le pegaban para tratar a ver si lo podían volcar. Y eran tanques ligeros, eran tanques M-42 contra los tanques de Fidel Castro, que eran los famosos Stalin. La Fuerza Aérea de la Brigada fue la que ocasionó mayor número de bajas al enemigo con sus bombardeos de apoyo en el área de Girón, a pesar del gran obstáculo que confrontaron volando desde Nicaragua. Sus ataques a los convoyes castristas causaron gran devastación. Pero ellos pagaron también un alto precio, siendo la unidad de la brigada, junto a los teams de infiltración, que proporcionalmente tuvieron mayor número de bajas, con 14 pilotos muertos y 8 aviones perdidos. Después de 2 días de duros combates sin municiones, bombardeados por la Fuerza Aérea y la artillería de Castro, y frente a más de 30.000 soldados enemigos, la brigada no podía continuar la lucha. Ya al tercer día, todo estaba perdido. La mayoría de los brigadistas fueron capturados poco a poco. No hubo rendición formal. Pero no solo hubo actos heroicos en los combates por parte de los cubanos de la Brigada 2506. Y esto es muy importante que se diga. Ninguno de los oficiales americanos que tomaron parte en esa decisión, que estaban en Nicaragua en ese momento, sabían del engaño este. Y no lo sabían porque 4 de ellos perecen el día 19, volando ellos, contra la orden de la Casa Blanca de que no se metieran. Y el propio general Reed vuela 2 misiones de combate desobedeciendo las órdenes de la Casa Blanca de que no volara ningún americano. En una ocasión, aviones del portaaviones Essex volaron con las insignias tapadas sobre el campo de batalla, causando el silencio de la artillería castrista, pero sin entrar en combate a pesar del intenso deseo de hacerlo. El Essex estaba estacionado a pocas millas de Playa Girón, junto con una flotilla de barcos que incluían destructores, un submarino y hasta un destacamento de Marines. Hacia el final, el jefe de operaciones navales del Estado Mayor norteamericano, almirante Arleigh Burke, implora al presidente Kennedy permiso para ayudar militarmente a la brigada. El presidente le responde: Burke, yo no quiero a los Estados Unidos envuelto en esto. A lo que responde el almirante muy consternado: señor presidente, maldita sea, estamos envueltos y no hay manera de ocultarlo. Estamos envueltos. Después de la derrota, Nos dirigimos hacia la playa de allí de Girón, un grupo de brigadistas. Y vimos un bote que estaba anclado allí de un pescador. Y entonces nos tiramos y logramos alcanzar el bote 22 brigadistas.
Esos 22 brigadistas tratamos de alcanzar los barcos americanos que estaban a una distancia poco más o menos de 3 millas, pero no pudimos porque no pudimos echar a andar el motor. Después de varios días por el mar, la gente con sed y con hambre se tiraban al lado del bote nadando para refrescarse, algunos tomaban orines. En definitiva, como al séptimo o octavo día, sin saber exactamente la fecha, murió el primero de los individuos del grupo que murió, que fue un total de 10. Es decir, salimos 22, se murieron 10, y en esas condiciones, como a los 15 días o 15 días y medio o poco más o menos, nos rescató un barco. Paradójicamente, la intervención directa norteamericana se produce después de la derrota de la Brigada 2506 en Cuba. El 23 de abril se nos dio orden a los 5 hombres ranas sobrevivientes de que desembarcáramos en Cuba en una labor de rescate. El TAS Krug Alpha, con todo su poderío naval que contaba del portaavión Essex y 8 destructores, nos dio escolta para desembarcar en Cuba. Por un periodo de 4 días efectuamos una labor de rescate donde pudimos salvar en la vida a 36 hombres, 36 compañeros nuestros que se encontraban en la zona. Sobre el resultado de la planeada Operación 40 nos habla José A. Llamas. La Operación 40 no llegó a desembarcar, íbamos en el barco Lake Charles. Ahora el coronel Vicente León y su ayudante René Silva, ambos desembarcaron con el Estado Mayor y ambos perecieron en Bahía de Cochinos. Para el final del 19 de abril, la pelea había cesado y Castro se anotaba resonado triunfo con terribles consecuencias para Cuba, muy serias para Estados Unidos y para el resto del mundo. Fue una noche muy triste porque nos sentíamos abandonados por nuestros amigos, por nuestros aliados. Fue una noche larga, una noche difícil, una noche que jamás olvidaré porque realmente nunca pensé que nuestros aliados, nuestros hermanos americanos, nos iban a dejar abandonados. Más de 100 brigadistas capturados fueron introducidos en un camión rastra. Orlando Urra nos narra esta dantesca historia. Ese día, que fue el día más espantoso que yo he tenido que reconocer que ha pasado por mi experiencia, habíamos alrededor de 120 a 130 hombres. Llegó Osmani Cienfuegos con una rastra. En esa rastra se nos obligó a entrar, una rastra herméticamente cerrada. Fue lo más dantesco que yo he padecido desde que nací. Los hombres estaban muriéndose, gritando, abriendo con sus cinturones pequeñas aberturas por los metales de la rastra, tratando de obtener un poco de aire para seguir viviendo. Murieron 9 hombres, sacaron, cuando nos abrieron la rastra, sacaron 9 muertos y uno muy grave que murió al otro día en el hospital. Así que fueron 10 los muertos que hubieron en la rastra. Los brigadistas capturados fueron llevados a La Habana. Rafael Cabezas explica lo que le sucedió a él y a un grupo de prisioneros. Alrededor de 40 hombres presos en lo que era el antiguo servicio de inteligencia militar en Colombia, llamada Ciudad de Libertad en este momento, y una noche nos llamaron y nos sacaron con las manos amarradas a la espalda. Nos condujeron en una guagua cerrada y en ese momento con una custodia de milicianos nos condujeron al campo de tiro de Limonar. Fuimos colocados como en posición de ejecución para querernos fusilar un capitán del ejército rebelde, del cual nunca hemos sabido el nombre. Increpó a los milicianos con una ametralladora Thompson en la mano e impidió que se nos fusilara. Varias personas exponen su criterio de por qué fracasó la invasión. La invasión fracasa por directamente debido a la orden del presidente Kennedy de suprimir los vuelos de nuestros aviones a Cuba para destruir la Fuerza Aérea de Fidel Castro. La invasión fracasa por incumplimiento por parte de las autoridades norteamericanas de compromisos que se habían hecho.
La invasión fracasa primordialmente porque el presidente de los Estados Unidos cambió los planes originales. Esto se nos había dicho constantemente por nuestros instructores, que el aire sería nuestro. Esto no ocurrió así y fue todo lo contrario. El aire fue del enemigo, que derribó nuestros aviones y que hundió los barcos fundamentales de suministro. En segundo lugar, y tal vez en un nivel muy parecido, estaba el hecho de que no se contó en lo absoluto con el potente clandestinaje que existía dentro de Cuba. En la opinión de muchos brigadistas, un solo avión jet de apoyo hubiera hecho la diferencia entre el triunfo y la derrota. Varios brigadistas fueron llevados a la televisión para ser entrevistados. Como diría, como un mes después de haber fracasado el intento de Bahía de Cochino, el régimen cubano trató de hacer una patraña en su cosa propagandística de hacer parecer al contingente brigadista como emisarios americanos en vez de como cubanos luchando por la libertad y la democracia en Cuba. Un brigadista que debatió intensamente y puso en aprietos al panel de interrogadores frente a la televisión fue Felipe Rivero. Mientras estaban presos en el Palacio de los Deportes, Fidel Castro se apareció allí y comenzó a interpelar a los prisioneros. Juan Pérez Franco fue testigo de lo siguiente. Allí, si se recuerda, se entrevistaron a varios miembros del batallón de paracaidistas, entre ellos al compañero Tomás Cruz, que era jefe de la compañía A. Es conocido, hace historia y refleja el carácter y los principios con los que nos llevó nosotros a Cuba, cuando Castro le dijo a él, ¿cómo estás tú aquí si ahora los negros, porque Tomás Cruz era de color, cómo estás tú ahora aquí si ya los negros se pueden bañar en la playa con los blancos? A lo que Tomás Cruz muy humildemente, muy tranquilamente le contestó, comandante, yo no he venido aquí a bañarme en las playas cubanas, yo he venido a liberar a mi patria. En el Palacio de los Deportes también estuvieron numerosos campesinos detenidos, acusados de colaborar con la brigada. Fueron sacados de ahí posteriormente, sin saberse su destino. De que estos soldados no eran mercenarios, lo afirmó el presidente Kennedy al decir: Mr. Castro has said that these were mercenaries. According to press reports, the final message to be relayed from the refugee forces on the beach came from the rebel commander. When asked if he wished to be evacuated, his answer was, I will never leave this country. That is not the reply of a mercenary. Los brigadistas fueron trasladados al hospital naval. Estando allí, a Fidel Castro se le ocurrió canjearlos por implementos agrícolas. Esa noche fueron al hospital naval y nos sacaron por batallones y nos informaron que el gobierno permitiría a los presos elegir a una delegación para que viniera a los Estados Unidos para convencer al gobierno de los Estados Unidos que diera 500 tractores. Yo fui elegido por los paracaidistas y así fueron elegidos también Hugo Sueiro, Ulises Carbó, Seferino Álvarez Castrillón, Tamayo, Reinaldo Pico, Collazo y Perullero. Fuimos rápidamente trasladados a la oficina del doctor José Miró Cardona del Consejo Revolucionario y de allí partimos para Washington. En Washington nos entrevistamos con Richard Goodwin, asesor del presidente de los Estados Unidos, y con un comité que había sido formado a instancias del presidente Kennedy, que lo componían Eleanor Roosevelt, Milton Eisenhower y Walter Ruther, que era un líder obrero. La segunda vez ya nos fuimos recibidos como héroes, se nos informó que el gobierno de los Estados Unidos no apoyaba el canje, y ahí creamos una comisión de familiares, en la cual era presidida por Ernesto Freire y Luis Álvarez. Con la negociación fracasada, con excepción de dos, la comisión de prisioneros regresó al presidio en Cuba. El día que salimos de vuelta, fuimos a coger el avión con el alma entristecida. Primero porque sabíamos que no había solución inmediata. Y segundo porque estábamos dejando atrás a nuestros familiares, a nuestros hijos. La prisión y el juicio.
Los brigadistas fueron llevados a la prisión del Castillo del Príncipe en La Habana el 17 de julio de 1961. Mientras esperaban los resultados de la gestión del canje por tractores, los brigadistas mantuvieron su fe religiosa. El padre Tomás Macho nos cuenta. Una vez en la prisión, sí pude decir misa por lo menos dos veces, con asistencia de toda la galera, porque clandestinamente introducían las hostias y el vino camuflado baja, como si fuera una medicina. Y que dijimos la misa y fue nuestro gran aliento. Además, traían en las visitas hostias consagradas, de nuevo clandestinamente, y yo las repartía a todos aquellos que libremente querían acercarse. Varios meses después, los brigadistas fueron sometidos a juicio, comenzando el 29 de marzo de 1962. El juicio fue para nosotros una cosa inesperada. Nos enteramos por los presos comunes que se iban a celebrar dentro de unos días. Ese día nos sacaron de las galeras y nos fueron llevando hacia el patio central del Castillo del Príncipe. Y allí comenzaron los juicios. En el tribunal estaba el comandante Piñeiro, conocido como Barbarroja, estaba el comandante Almeida, estaba Augusto Martínez y el abogado defensor, si le podemos decir abogado defensor, era el doctor Cuba, que casi nos pidió paredón. El juicio se desempeñó bastante bien al final, pero al principio hubo un incidente muy grave provocado por Juan Torres Mena, con un problema de una trompada que le dio a un miliciano. Yo empecé a saludar a los compañeros míos que estaban atrás de mí, porque yo hacía rato que no me veía, y entonces un miliciano me llamó la atención y me mentó la madre, y yo no se lo aguanté. En ese momento le tiré una trompada, me tiré un bayonetazo, le quité el rifle, y ahí se formó un molote muy grande, que por poco hay muerto. Los oficiales brigadistas coordinaron la estrategia que seguirían en el juicio. Tuvimos una reunión en la cual decidimos de que nadie hablaría nada más que el comandante de la brigada, el señor Pepe San Román. Se acordó durante el juicio, una vez que empezaran a hacernos los cargos, que el señor San Román hablaría, el cual rehusó reconocer el juicio como un juicio legal, ya que no reconocíamos al gobierno de Castro como el gobierno legal de Cuba y por lo tanto no podía juzgar nuestros hechos. Se rehusó la defensa del juicio y así fue como se condujo el juicio. Estuvimos como dos semanas, nos bajaban por la mañana a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde oyendo cargos y cargos. La sentencia fue dictada con intención de crear pugnas entre los brigadistas, al poner indemnizaciones de 25.000, 50.000 y 100.000 dólares a cada uno, más 30 años de prisión. Los condenados a 100.000 dólares de indemnización fueron enviados al presidio de Isla de Pinos. Hubo juicios separados a otros brigadistas, algunos miembros de los teams de infiltración y varios brigadistas fueron fusilados. Hubo un primer juicio a los prisioneros de la brigada 2506... donde cinco fueron condenados a muerte el día de la Caridad del Cobre, 8 de septiembre de 1961, y 9 a 30 años de reclusión. Cinco de ellos estuvieron en prisión por 18 años, dos murieron en las mismas por falsa de asistencia médica y dos cumplimos hasta 25 años de sanción. Al producirse el canje en el 1962, quedamos en prisión 9 que participamos en la invasión y 10 integrantes de los teams de infiltración. El proceso de la liberación. Para gestionar la libertad de los brigadistas presos, se formó una comisión de familiares. La comisión de familiares decidió que tenía que reunirse con Fidel Castro para poder empezar a negociar. Le pedimos permiso para ir a La Habana, nos lo dieron, fuimos a Cuba, tuvimos dos extensas entrevistas con él. En la primera se negoció la liberación.
Entonces él sorpresivamente dijo que no iba a entregar a los heridos y enfermos, que el importe de las penalidades de cada uno pues serían pagadas después, que sí que se estaban entregando al crédito. Entonces después de eso tuvimos una segunda entrevista con él, quedó terminado todo, regresamos a Miami y empezó la gran campaña nacional para liberar a los prisioneros. En ese momento fue cuando se hizo el contacto con el abogado Donovan, que representaba a Bobby Kennedy, que a su vez representaba a su hermano el presidente y a la Casa Blanca, y que fue el que manejó las negociaciones hasta el final. Los prisioneros heridos fueron los primeros en ser liberados. Humberto Cortina explica cómo fue. Básicamente se debió a dos factores fundamentales. Uno fue el comité de familiares, y que haciendo un esfuerzo lograron conversar con el régimen de Castro, y la ayuda del abogado Donovan, que lo que logró fue que al principio eran 500 tractores y después fue por los 62 millones de dólares. Pero se escogieron a un grupo de los heridos para que sirvieran de voceros y trataran de ayudar a recolectar el dinero necesario para la liberación de todos los compañeros. En algunos casos hubo el pago de rescate en efectivo. Néstor Williams nos cuenta su caso. Bueno, una sorpresa, una donación de un gran americano, William D. Pauley, que pagó 25 mil dólares en efectivo. El señor Martínez Echenique nos explica cómo fue el trato en la prisión. Jamás hubo buen trato, jamás hubo buena comida, todo lo contrario. Se nos trató con una bayoneta en la mano y con las metralletas disparando dentro de las galeras. Las humillaciones hacia nuestros familiares son indescriptibles, a nuestras madres, a nuestras esposas. En ningún momento podemos decir que el régimen de Castro tuvo condescendencia con los brigadistas. Mientras cumplían condena los brigadistas, desarrollaron distintas actividades. De todo tipo de clases se organizaron, desde alfabetización para aquellos que sabían muy poco, hasta pues clases de literatura, de historia, de distintas disciplinas. Personas que tenían talento pues para dibujar, pues dibujaban. Otros que tenían pues talento para trabajar manualmente, pues hacían cosas, desde rosarios que se hicieron muy populares, y todo esto con unas herramientas artesanales completamente improvisadas, sin ningún tipo de herramientas, con cajas de tabaco que a veces nos dejaban entrar, pues se improvisaban y se hacían crucifijos, se hacían una cantidad de cosas tremendas. En cuanto a la parte musical, que es donde yo me desenvolvía, naturalmente teníamos tríos de guitarra, de voces. Había una charanga con tambores hechos de cajas y un bajo que va a ser muy trabajoso para mí describirlo. Era un tambuche de basura con un palo de escoba y un cordón de donde colgábamos la ropa. El güiro era un termo y un peine. Bueno, mi participación era prácticamente bailar, aunque tocaba un poco, pero era la charanga de Carón, y estaba también Castaño, y estaba un grupo que tocaban ahí, tocábamos y hacía mucho en la prisión. Después de la crisis de los cohetes en octubre de 1962, el presidente Kennedy, que se consideró responsable del fracaso, aprovechó la buena voluntad que tenía el pueblo americano en ese momento para facilitar la liberación de los brigadistas. Por medio de la exención de impuestos a compañías farmacéuticas y de comestibles para que donen 53 millones de dólares en medicinas y alimentos que exigía Castro. La presión del Comité de Familiares, liderado por el abogado Donovan, fue factor clave en estas negociaciones. Roberto Pertierra explica cómo fue la salida. Después de 8 meses en la prisión de Isla de Pino, en la forma que nosotros estábamos hacinados, estábamos tan débiles, yo había perdido 60 libras. Y en aquel momento la noticia no nos causó impresión ninguna, porque primero no la creíamos, y segundo daba lo mismo que nos cambiaran de un lugar a otro. Después de eso nos sacaron en los buses que de ahí de Isla de Pino y nos pasaron por donde estaba frente a las circulares, que era donde estaban los otros presos. Estamos hablando de 4 o 5 mil presos. Se pararon todas las ventanas y nos gritaban, vuelvan, vuelvan, come back. Después de la llegada de los brigadistas a Miami,
se produce una emotiva reunión con sus familiares en el Dinner Key Auditorium. Después de la liberación. Días después, la Brigada 2506 participaba en un acto solemne en el Orange Bowl de Miami con la presencia del presidente John F. Kennedy, quien después de recibir una bandera entregada por la Brigada, les responde. I can assure you that this flag will be returned to this brigade in a free manner. La Brigada, como cuerpo armado voluntario de variadas ideologías y comprometida con la libertad de Cuba, quedó disuelta, pero el compromiso individual quedó en pie. Se creó la Asociación de Veteranos. Algunos fueron a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para continuar la lucha por la libertad de Cuba. En el nuevo local hay una biblioteca y sala de conferencia. En otro salón está el museo con recuerdos de la heroica gesta de Bahía de Cochinos, las fotos de los brigadistas caídos en las luchas y de los que han fallecido después. Consecuencias de la derrota. La victoria sobre la brigada en Bahía de Cochinos desmembró la resistencia interna en Cuba. Le dio gran prestigio internacional a Castro y aumentó su imagen de invencibilidad en la isla. Afianzó la tiranía que lleva más de 36 años violando los más elementales derechos humanos a todo el pueblo, todo el tiempo. Ha llevado al país a la ruina económica, gran corrupción moral, una inmensa frustración y sufrimiento, dividiendo a la familia cubana como nunca antes en su historia. Los cubanos vieron la salida del país como una vía de escape del infierno que es Cuba. Las consecuencias fueron que hubo un camarioca y posteriormente hubo un Mariel donde 10.000 cubanos se asilaron en la embajada del Perú, donde posteriormente 125.000 llegaron a Calle Hueso, donde nosotros los recibimos allí a ellos, y donde más de 250.000 cubanos pidieron venir en esa oportunidad. Así como también tenemos la fuga en balsas y en embarcaciones precarias de nuestros hermanos. En resumen, cerca de 2 millones de cubanos que hemos estado esparcidos por todas partes del mundo, buscando un refugio, buscando un lugar donde podamos respirar libertad. Esas han sido las consecuencias, como miles que han muerto en el estrecho de la Florida y otros que han muerto en los paredones de fusilamiento. La derrota de la invasión de Bahía de Cochinos ha tenido importante consecuencia para muchas naciones. Álvaro Vargas Llosa nos explica lo que representó para América Latina. Creo que las consecuencias fueron altamente significativas en todo el continente, desde México hasta la Patagonia. Creo que esa derrota alimentó la causa de los enemigos de la democracia en América Latina, particularmente la causa de las guerrillas latinoamericanas. Podríamos mencionar del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador, que provocó una guerra que mató a unas 75.000 personas. Podríamos hablar de la guerrilla en Venezuela, que ensangrentó el gobierno de Rómulo Betancourt. Podríamos hablar del Frente Sandinista, por supuesto, que llenó de sangre también Nicaragua. Podríamos hablar de Túpac Amaru en el Perú. Y más indirectamente, aunque no tiene una relación directamente conectada con La Habana, también de Sendero Luminoso, que es parte de la familia de la guerrilla comunista en América Latina, que provocó en el Perú una guerra que mató a 25.000 personas. Hubo guerrillas también, por supuesto, en Colombia que todavía sobreviven. Las FARC están enormemente activas y deben buena parte de su actividad a las vinculaciones castristas. Así que yo diría que las repercusiones fueron enormemente sangrientas, enormemente violentas en toda América Latina, no solamente porque acabaron con la vida de muchos latinoamericanos, sino porque destruyeron la democracia en América Latina y fueron responsables directas de la larga etapa de dictaduras militares que nosotros tuvimos en el continente en estos años. Sobre las consecuencias que tuvo para África la permanencia de Fidel Castro en el poder tras el fracaso de Playa Girón, nos explica Rafael Núñez. Principalmente hay que tomar en cuenta tres etapas. Una primera etapa que es de los tres primeros años fundamentalmente del proceso revolucionario en Cuba, que se basa en que vienen a Cuba los principales líderes africanos
como pueden ser Jomo Kenyatta, Sekou Touré, Kwame Nkrumah y otros líderes del África Negra. Una segunda etapa donde Cuba le ofrece a estos líderes la protección de sus especialistas en seguridad personal para proteger su vida, y una tercera etapa donde Cuba pasa al envío de grandes contingentes de tropas con una alta capacidad de operaciones militares, que trae como consecuencia la muerte de decenas de miles de hombres, tanto del lado cubano como del lado africano, en los enfrentamientos que se produjeron a lo largo de esas guerras, principalmente en Angola, en Etiopía, en el Congo Brazza, en el Congo Brazzaville y en el Congo Kinshasa, y lógicamente también por las acciones al sur, Mozambique, Zambia, Tanzania, es decir, lugares donde el enfrentamiento llegó a niveles de enfrentamientos armados específicamente. Es muy importante analizar las consecuencias que tuvo para Estados Unidos este fracaso de Bahía de Cochinos. La primera gran consecuencia fue debilitar enormemente el prestigio de los Estados Unidos en la América Latina y en el mundo, porque los Estados Unidos eran el país victorioso después de la Segunda Guerra Mundial. Nadie creía que en una pequeña islita un dictador menudo los iba a derrotar. La derrota entonces trajo consecuencias enormes. Un año después, año y pico después, los soviéticos, convencidos de que los Estados Unidos no iban a hacer nada, llevaron los misiles a Cuba y por un poquito hay un holocausto atómico. Desde luego que para los Estados Unidos eso significó revisar totalmente la política norteamericana hacia la América Latina, enfrentarse a un continente lleno de guerrillas, a un líder que se había endurecido en cierto sentido con el prestigio ganado en Playa Girón, había aplastado la resistencia interna. Fue una gesta heroica de la Brigada 2506 que se enfrentó a fuerzas muy superiores. Hoy, más de 30 años después, estos hombres mantienen en alto su amor por Cuba y muchos están dispuestos otra vez a luchar para verla libre. Cronológicamente los años han pasado en mí. Si tuviera otra vez el momento de decidir, lo volvería a hacer. No obstante la derrota y no obstante la traición. Desde luego que lo haría. Lo seguimos haciendo, lo mantenemos con Hermanos al Rescate y lo vamos a continuar. Para mí esa es la única forma de regreso. Esa es la única forma que yo honrosamente creo que nosotros los expedicionarios de Girón tenemos. Porque hay muchos muertos que nos están observando desde arriba. Y es un deber que tenemos los brigadistas de cumplir. Greyston Lynch, quien era un oficial norteamericano a cargo del entrenamiento de los hombres ranas de la brigada, escribió un libro sobre este evento histórico. I place the blame where it belongs, on the president who made those decisions and his administration and his State Department. Everyone has been told how awful his advisors were, those bad advisors from CIA and the Joint Chiefs of Staff. They're the ones who took the blame for all of this. I'm putting it in my book exactly where it belongs. The bad advisors were his own advisors in the White House and the State Department. They made the decisions even though the CIA and the Joint Chiefs of Staff were pleading with them not to do this. They did it anyway, and when it was over with, they blamed them for it. It was a whitewash. Over the years, this has been referred to as the Bay of Pigs fiasco. It was not a fiasco. It was a tragedy. Both for the United States and for the brigade. The brigade fought their heart out for 3 days and nights, not realizing that that battle was lost before they ever saw the Bay of Pigs. It was lost in Washington before the first troops ever touched the shore. En Miami, el monumento a los que dieron sus vidas en Playa Girón por salvar a Cuba del comunismo con su llama votiva permanente es un recordatorio constante de la gesta de la Brigada 2506, comenzada el 17 de abril de 1961. En él se hallan los nombres de los cubanos y los norteamericanos caídos entonces por la causa de la libertad.
Todos los años, al llegar la fecha aciaga, se les rinde especial tributo que sirve también como recordatorio al pueblo cubano, al norteamericano y al mundo, de que la meta que se impusieron los brigadistas aquel día aún está por cumplir, y que esas muertes no pueden ser en vano. Yeah.